¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este blog de nuevo con V. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en Marketing y hoy os voy a contar cómo podríais hacer un plan de marketing, yo lo llamo a la inversa, y es un plan de marketing en el cual eh, ponemos el foco en el cliente, en el posible cliente o en el cliente que tenemos actualmente. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya os explico brevemente antes, os tengo que decir que el plan de marketing habitual, ya sabéis que siempre analizamos, hacemos un diagnóstico y luego hacemos un plan de acción. Primero preguntamos cuál es, son, cuál es nuestra propuesta de valor, eh, qué necesidades cubrimos, quiénes somos, nuestro público objetivo, etcétera, etcétera. El plan a la inversa que yo siempre propongo a veces a mis clientes es decir, ¿quién es tu cliente? ¿O tus clientes? hacer una definición muy exacta de ese cliente. Si es hombre, mujer, si le gusta el golf, si le gusta BMW, si tiene 40 años, 50, tiene hijos, es un tío cachondo, es un tío serio, le gusta que le traten de usted, de tú. Cuantas más cosas tengamos, mucho mejor. El siguiente paso hacia, hacia atrás es, ¿qué hace este señor, o sea, o esta señora, o este tío? Eh, ve el telediario, eh, compra prensa escrita, es posible que la compre, eh, navega por Facebook, le gusta la marca Bugatti, eh, le gusta exactamente qué hace, dónde navega, cuál es el itinere, cuál es el camino por el cual el cliente te va a encontrar. Ya tenemos entonces el cliente objetivo, hemos pensado quién es, ya tenemos entonces qué canales usa, ya sabemos por dónde atacarle, y luego qué necesidades realmente cubres tú con tu producto o servicio a este cliente. Así de fácil. Entonces, cada cliente tendrá unas necesidades. Pues te compra porque tiene frío, porque tiene calor, porque le gusta tu marca, porque le encandila de la manera que eres, o porque simplemente eres, espero que no, más barato, o porque estás en el sitio adecuado. Eh, esas necesidades que cubres de, de, de ese cliente, por orgullo de pertenencia o por o porque eh, es una necesidad básica, eh, es algo que te tienes que preguntar porque tu marketing de contenidos, incluyendo las fotos chorras que cuelga tu community en Instagram, tu marketing de contenidos va a hablarle al cliente de esa necesidad y de la solución que tú aportas. Las empresas y las personas que somos empresas eh, solucionamos problemas, aportamos beneficios. Entonces ese es lo que, eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestro marketing de contenidos y nuestras campañas. Las campañas enfocadas siempre a solucionar problemas y a eh, hacerlo en el lenguaje del cliente, que siempre será un lenguaje muy visual, muy breve, porque no tiene tiempo, y enfocado sobre todo a móvil. Si lo hacemos así, posiblemente a lo mejor de cada mil clientes potenciales que podamos alcanzar, eh, muchos de ellos, en un porcentaje alto, va a clicar y va a llegar a nuestra página. Y algunos de ellos te van a llamar o te van a comprar. Eso sí, todo esto que os he dicho no se consigue en una semana o en un mes o en tres meses. Se consigue a largo plazo, prueba-error, equivocándose y por supuesto, como decía Barnum, el rey del circo moderno, con promoción. Porque sin promoción, decía Barnum en 1854, algo maravilloso sucede. Nada. Os dejo, me voy a cortar leña y... Que tengáis un feliz día, noche, dependiendo de la hora en que escuchéis o veáis este blog con V. Mi nombre es Juan wall soy consultor de marketing desde el 88 y si te suscribes a este canal o ves el vídeo siguiente, a lo mejor espero poder aportarte mucho más. Hasta luego, chao. Bueno, mira, ven aquí, ven, ven, ven. Este también os quiere saludar. Ya lo conocéis, ¿no? Hala, lo dejo en el suelo. Hasta luego. Chao. Es hora de trabajar.